Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo, soy María Osmeiden, y acá les traigo otro video de Sonic & All-Stars Racing Transformed, pero esta vez, vamos a jugar un par de carreritas con Knuckles, ya que tenía muchas ganas de elegirlo en este video. Asimismo y además voy a demostrar de lo que estoy hecho, trataré de que esto sea una carrera sin cagaderas, ya sé que muchos me van a decir, Knuckles rojito, no hagas promesas que no puedas cumplir, además la cagaste ya al principio arruinando el impulso inicial. Les recuerdo que a Sonic se le cagó el impulso inicial dos veces en el video anterior, así que eso no contará en el día de hoy como cagadera, pero en fin, hola hola, ¿cómo anda todo el mundo? Soy Knuckles el Equidna, y como dijo Smeiden, estamos una vez más en otro video de Loquendo del Sonic All-Star Racing Transformer. Jajajajajaja, ¿qué carajo acabaste de decir? Sonic All-Star Racing Transformer, además no sé si me salió igual como lo dijiste, este Knuckles y su inglés loco. Perdón, a veces pronunciar los nombres de los juegos para mí es medio difficult, le podré dar a ese flaco con el cohete. Jajajaja, excelente, le reventé el orto a Football Manager, no arrancamos nada mal, ya sé, voy a meterme en el atajo que tenemos a la derecha, carajo, se me pusieron en el medio esas cajas de mierda. Eso te pasa por decir que no arrancamos nada mal en esta carrera, acabaste de romper uno de los 400 mandamientos de la mala leche. A la mierda 400, yo pensé que había 200 nada más, pero bueno, esa cagadera tampoco hay que contarla ya que esas cajas de mierda se me pusieron en el medio. O sea, que toda la culpa la tienen esas cajas. Asimismo, se acabó, caguémoslo a tiros. Jajajajaja, cajas del orto, dispárenme si tienen pelotas. Knuckles, ¿estás bien? Sí, tranquilo loco, ahora tengo este super propulsor, tráguense esto, uff, qué cagada loco, nadie se tragó el fuego loco, esta vez me fui por la curva enorme ya que tenía el cagazo de tragarme las cajas del ojete otra vez. Bueno, antes de que se me olvide quisiera darles las gracias a todos por todo el apoyo que le dieron al primer video de Sonic All-Star. Wow, perdón por interrumpirte Smeiden, pero me tocó la All-Star, hora de ganar esta carrera utilizando todo el poder de la Esmeralda Maestra. Dale, 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 hasta luego, Football Manager, jajajajaja. Primero el cohete y después el fuego verde, este Equidna rojo ya me está empezando a romper las pelotas. Jajajajaja, si seguís tirándole cosas a Football Manager te terminará cagando a pelotazos al final de la carrera. Sí, mi excelente, ya estamos en segundo puesto, ya falta poco, solo falta hacer sorongo a este señor, Team Fortress, juro haber visto ese nombre en algún lado, que ojete que tuve, menos mal que no me tragué el pez globo, jua. Knuckles, te recomiendo que le pongas un poco más de pila a esto que se está a punto de terminar la carrera. La concha de la lora, no le pude pegar a Team Fortress con las bolitas de nieve. Ya fue, me iré por el atajo. No, 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 no. Oh, la puta madre, qué mala leche loco, no pude llegar al primer puesto. Tranquilo flaco, por lo menos llegaste al segundo puesto, eso está bastante bien. Sí, pero yo no me iré de acá hasta conseguir el primer puesto, así que pasemos a la siguiente carrera. Dale, 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 dale. Hey Knuckles, ¿te parece familiar este lugar? Sí, estamos en el santuario celestial que visité hace mucho tiempo, qué curioso, empezamos esta carrera volando. Y sí, obvio, estamos en un santuario celestial, ¿qué esperabas? ¿Ir por el agua? Qué bueno, en esta ocasión no se me cagó el impulso inicial, además en esta carrera estoy viendo a muchos conocidos, acá tenemos a Tails y Alex Kidd. Hola Knuckles, ¿cómo te va? Ah, pero con qué carajo me la pegué. Miren, también está Shadow. Hola Shadow, ¿cómo anda todo? Jajajajajaja, al parecer hoy no tiene muchas ganas de contestar. ¿Qué forro que sos Shadoka? Ahora mira cómo te paso. Ojalá este Equidna rojo se vaya bien a la mierda. Bueno, iba a comentarles una cosa en la primera carrera pero justo Knuckles me interrumpió. Muchas gracias a todos por todo el apoyo que le dieron al primer video de All-Stars Racing Transformed. Como muchos les gustó las carreritas que hice con Sonic, me pidieron que suba más carreras con otros personajes. ¿Pero por qué carajo comenzaste con Sonic? Tenías que haber comenzado conmigo, al igual que la serie del Road to 100% del Sonic 3 y Knuckles. ¿Qué carajo estaban hablando de mí? Ah, hablando de Roma, a un lado Sonic, tengo una carrera que ganar. Sí. No. No, 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 no.
Claro que no, ya me calenté, no voy a permitir que ganes otra carrera, trágate mi super tornado, tornado del orto le tenías que dar a Sonic no irte para atrás, jajajajajaja no sé con qué se la pegó Sonic pero me chupa un huevo voy en primer lugar, guaaaaaa quien me pegó con la bola de nieve, pero la puta madre ahora todo el mundo me empezará a reventar el culo, por fin loco le pude dar a Sonic con el tornado. Te recomiendo que actives ya mismo el super propulsor así llegas al primer puesto enseguida. Si ya fue a la mierda todo hora de usar el super propulsor, Sonic se fue al carajo por una bola de nieve, me cago porque me la tuve que pegar con el costadito. A un lado pendejo. Que a un lado pendejo ni que 8 cuartos vení para Calle Set Radio, Dios mío no me paro de chocar contra los costaditos, fuiste vos el que me tiró el cohete, mucha mala leche loco tengo que remontar la carrera ya mismo, pero me cago en la puta. Necesito conseguir algo groso para remontar esto. Oh, jajaja, excelente, es la hora de ganar la carrera utilizando una vez más todo el poder de la Esmeralda Maestra. Esta es tu última oportunidad para remontar la carrera, Nucles. Hacelo sorongo con tu fueguito verde. Jajajajaja, ¿qué pasa, Amy? ¿Me quieres dar con las bolitas de nieve? Carajo, no le puedo dar a Nucles. Sí, qué mala leche, no me pudiste pegar. A ver qué me toca. Dos carritos. Primero le reventaré el culo a Jet Set Radio con el carrito. Dale, carrito de mierda, móvete más rápido. Jajajajaja, ouch. Me hice mierda la cabeza, pero no importa, por lo menos se la pude devolver a Jet Set Radio. Ya estamos en el primer puesto, otra vez. Ahora solo falta que nadie nos cague a último momento. Dale. Vos podés, Nucles, demostrarle a todo el mundo que vos también podés ganar una carrera. Carajo, eso sí estuvo cerca, casi me choco contra el robot caca, pero ¿qué es esa alarma? Concha, se aproxima un carrito, no me revienten el orto, no me revienten el culo, no me revienten el ojete, no, uf, eso estuvo cerca, oh por Dios, ahí está la meta, voy a ganar, sí. No lo puedo creer, por fin gané una carrera. ¿Qué? ¿Nucles ha ganado la carrera? No lo puedo creer, al final ganó el Equidna pendejo. Jajajaja, ja, 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 lo dice un flaco que quedó en último lugar. Cerra el orto, Sonic. Pim para pim, robot de mierda, justo te tenías que poner en el medio la concha. Bueno, vamos a jugar una carrerita más antes de finalizar este video. Como Nucles se fue contento por finalizar en primer lugar la carrera anterior, en esta ocasión jugaremos con Metal Sonic. Así es, ahora es mi turno de aplastarlos a todos en esta carrera. Metal Sonic. Asimismo, prepárense para ser aplastados. Nene, que aplastados ni que 8 cuartos, vos mejor quédate en décimo lugar y no rompas las pelotas. Se acabó, ahora vas a ver. Pero ¿quién carajo me pegó con una bola de nieve? Yo, el todopoderoso Metal Sonic, que todavía seguís acá, yo pensé que te fuiste atrás de todo. ¿Te pensás que me vas a detener con una bola de nieve, pedorra? Al parecer Sonic me quería dar con el carrito pero la erró como un campeón. Bueno, eso ya no importa, creo que ya es el momento indicado para tirar el tornado, así que tráguense este superpower. Sonic está muy atrás así que no creo que me cause problemas, el asunto con Sonic ya está liquidado. Ahora pasemos a nuestro siguiente objetivo, llegar al primer puesto, jajajajaja. En esta zona detecto múltiples rampas para hacer piruetas, aprovecharé para conseguir los impulsos y llegar al primer puesto enseguida. ¿Vieron lo que hice recién? Eso sí fue una acrobacia de la puta madre. Tu acrobacia fue una mierda. Silencio, guerrero con cuernos raros, otra rampa, ahí va. Alto, ¿ustedes también vieron eso? Ahí va. Bueno, da igual que haya atravesado esas cosas, excelente, pero la concha de la lora eriza rosa iba a agarrar el super objeto, justo me tenías que empujar, ese super objeto era perfecto para hacerlos mierda a todos. No empeces a llorar por el super objeto. ¿Qué? Intenta conseguirlo en la próxima vuelta. Ya me está dando ganas de tirarle un poder, qué lástima que me tocó este guante de golf, pero bueno, esto también me servirá por si algún boludo me empieza a tirar porquerías, mira cómo te paso, esto te lo mereces porque darme la oportunidad de conseguir el super objeto. Creo que estás siendo un poquito duro con Amy Metal Sonic. Silencio, como dije antes, se lo merece por haberme cagado la oportunidad de conseguir el super objeto. ¿Qué es ese ruido? Ah, la eriza rosa me tiró un carrito explosivo, mala suerte, soy mucho más rápido que ese carrito de mierda, pero ¿qué es esta música rara que está sonando? Me parece que Ralph el Demoledor activó su All Star, reconocí al toque su musiquita. Bueno, ya fue, carajo, me choqué con el barco de mierda. Estoy en segundo lugar. No, 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 no.
no lo voy a permitir que estos imbéciles me caguen la carrera, sufran ante mi poder con la All-Star, soy invencible. Jajajajajaja, este Metal Sonic sí que es todo un loquillo. Muajajajajajaja, los demás están a una distancia considerable, ya es medio difícil que me alcancen, estamos en la última vuelta, tengo la victoria prácticamente asegurada, admiren esta super pirueta múltiple, vamos a ver si alguno es capaz de alcanzarme con esta velocidad. Sería una lástima que alguien le volara el orto con un bazucazo antes de llegar a la meta. Jajajajajajaja, no seas hijo de puta Shredder, deja que gane tranquilamente la carrera. Ok, está bien. Tiré las bolitas de nieve ya que no las necesitaba, ahí veo la meta, vamos. Jajajajajajajaja, no mentira, al final Metal Sonic ganó la carrera. Excelente, excelentísimo, nadie pudo con el increíble poder de Metal Sonic. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este segundo loquendo de Sonic and All Stars Racing Transformed, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Mariano Smeiden y hasta la próxima.